Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo el programa La Policía Te Informa, por Radio Grito, el medio que te lleva. Esto es un servicio público de esta radioemisora. Saludos y muy buenas tardes a todos. Gracias por sintonizar un programa de La Policía Te Informa, por aquí por Radio Grito, la cual se transmite todos los martes a las 3 de la tarde por la frecuencia 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Este que le habla es el Teniente Vicente Román López, director auxiliar del precinto de Lares, la cual es comandado por el Capitán Asmir Méndez Ramos bajo la supervisión de la Coronel Diana Crispin Reyes. Gracias nuevamente. En la tarde de hoy nos está acompañando el agente Eugenio Santiago Marrero, de la División de Explosivos de Ponce. Saludos, Santiago. Saludos, Teniente. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Correcto. Antes que pues, el compañero aquí, Santiago, tome la palabra, le vamos a dar una orientación sobre lo que son la incidencia criminal en Lares. Hasta esta semana estábamos con los tipos 1, ¿verdad? Lo que le llamamos los delitos de grupo A, en 54. Esta semanita nos subió una agresión agravada y ahora tenemos 55 tipo 1, la cual se desglosa de la siguiente manera. Tenemos 3 violaciones, 2 robos, 22 agresiones agravadas, 10 escalamientos, 15 apropiaciones ilegales y 3 vehículos hurtados. Aquí a nivel de Utuado, a nivel de Utuado, para el año 2023, tenían para la fecha de hoy, esta fecha del año, para el 2023, para esta fecha, tenían 277 tipo 1. A la fecha de hoy tenemos 241 a nivel de Utuado, para un negativo 36% delitos menos. Tenemos este año. También queremos informar por aquí que seguimos con los accidentes de tránsito tipo grave por efecto de embriaguez, por negligencia al conducir. Este tránsito está constantemente en la 99, en la 111, en la área de lo que es la número 10 también, todo lo que corresponde al área de Utuado. Patrullaje preventivo, y nuevamente vamos a tener un poquito de prevención en el uso de conducir y las señales de tránsito para evitar estos tipos de accidentes graves, ya que también estamos en época navideña, que todo el mundo está tomándose sus traguitos y mantener los niveles de alcohol en la sangre. También queremos hacer contar que tenemos por aquí la violencia doméstica. Seguimos investigando violencia doméstica a nivel de Utuado. A nivel de Utuado tenemos un total de 396 ley 54. De estas 396, Lares ha investigado 128 ley 54. Entonces también ponemos por aquí como novedad, en el día de ayer tuvimos un asesinato allá en la carretera 111, en el kilómetro 57, por allá por frente al negocio Mi Futuro, en barrio Caguana. Hubo un asesinato y un herido de bala. Estos son la incidencia criminal en el transcurso de la semana. Le vamos a dar por aquí el agente Santiago, que nos va a dar una orientación, ya que estamos en época navideña y va a haber pirotecnia y todo eso, y nos va a hablar lo que es la ley explosiva y lo que le corresponde. Adelante. Claro que sí. Saludos nuevamente, buenas tardes a todos. Estamos aquí como siempre todos los años, ¿verdad? Yo creo que ya mi tercer o cuarto año aquí
orientando y tratando de aclarar ciertas dudas a la ciudadanía, ¿verdad?, con respecto a lo que es la pirotecnia, porque muchos tienen dudas en cuanto a cuáles son los productos legales y cuáles son los productos ilegales, ¿verdad? Uh-huh. Y para eso estamos aquí. Como todos sabemos, ¿verdad?, esta ley es la ley 83, ¿verdad?, del 25 de junio del 63, y esta ley fue enmendada, ¿verdad?, en el 2006, donde establece unos productos que van a estar ahora mismo para la venta. Uh-huh. Si usted ha ido quizás por algún comercio, ¿verdad?, estas megatiendas por departamento, ¿verdad?, usted ha visto en esta época, ahora para la época de Navidad, que están vendiendo un tipo de pirotecnia, y es con relación, ¿verdad?, a lo que esta ley estableció, donde el segundo periodo ya comenzó, que fue el 15 de noviembre y termina el 10 de enero. Uh-huh. Ese es el segundo periodo, ¿verdad?, que establece la ley para la venta y uso de este tipo de pirotecnia. El primer periodo comenzó ya, que fue el primero de junio hasta el 31 de julio, ¿verdad?, que es por los meses de junio y julio, que son los meses de verano, donde también estos comercios van a estar vendiendo este tipo de pirotecnia legal. Okay. ¿Okay? Esos son los únicos dos periodos al año que establece esta ley, que las personas que así deseen utilizar la pirotecnia, ¿verdad?, lo que es la pirotecnia legal, pueden comprarlo durante estos dos periodos, verano y ahora en la época de Navidad, que termina el 10 de enero. Uh-huh. Bien, ahora, esta ley establece un tipo de pirotecnia, la que es legal, ¿verdad?, para aclarar en cuanto a eso, porque muchas personas tienen dudas. Mira, si van a una actividad de familia, muchos familiares traen pirotecnia, ¿verdad?, y como yo sé que entró ya esta ley, y no estamos muy ahí, no conocemos mucho con relación a eso. Algunas veces traen pirotecnia a las fiestas familiares y no sabemos si lo que están tirando es legal o es ilegal. Uh-huh. Bien. Bien fácil, ¿verdad?, de identificar y que usted pueda saber si usted está realizando una actividad y si así usted no desea tener o que lleve algún tipo de pirotecnia a su actividad familiar, pues mire, usted la puede identificar fácilmente. La ley establece, ¿verdad?, que todo tipo de pirotecnia legal es de base terrestre, no aéreo y no explosivo. Okay. Cabe entender, ¿verdad?, como vemos por aquí al frente, yo he puesto varios tipos de baterías de pirotecnia en específico, ¿verdad? Para ejemplo, la pirotecnia legal, si la persona va a hacer uso de la pirotecnia legal, la va a encender, esta misma va a permanecer siempre en tierra, y va al mismo momento de ser encendida, lo que va a hacer entonces son unos destellos, unas luces y unos colores a una distancia más o menos como este tipo de altura aproximadamente. Uh-huh. Esta batería no va a detonar y nada va a salir expulsado al aire. Uh-huh. ¿Okay? Usted puede identificar que esa batería entonces es legal. La ley entonces establece también que todo lo que siga detonando y todo lo que siga expulsando al aire es ilegal. O sea que si usted en su actividad o la actividad que usted vaya, prendan una batería, la misma empieza a soltar fuegos artificiales hacia el cielo y ellos mismos empiezan a detonar en el aire, o en este caso los famosos petardos, los famosos cheribón que yo les he puesto aquí al frente. Okay. ¿Verdad? De hecho tengo uno por aquí. Okay. Estos son lo que son las ristras de petardos, los cheribones. Estos, según la ley de pirotecnia, siguen siendo ilegal. Okay. ¿Okay? Por lo cual no se deben usar. O sea, que para mejor entender, todo lo que detona y todo lo que sale expulsado al aire sigue siendo ilegal. Así que aquello que nosotros algunas veces vemos los 31 de diciembre en las celebraciones de despedida de año, que se ve bien bonito en el cielo, para los efectos, ¿verdad?, en ley, todo eso es ilegal, oh, que se está utilizando. Perfecto. Bien, ya aclaramos en cuanto a eso, ¿verdad?, que usted puede identificar estas dos fechas al año. Ahora, esta ley también establece unas penalidades, y establece que cuanto a la ocupación, ¿verdad?, de una unidad a 10 unidades, la ley establece que la persona puede estar expuesta a $500 de multa o hasta 6 meses de cárcel. ¿Verdad? Independientemente, puede ser variado. O sea, puede ser que se le haya ocupado una batería, un petardo, cohetes y demás. Después que tenga de 1 a 10 unidades, tiene una multa de $500 hasta 6 meses de cárcel. Ahora, si a la persona se le ocupa 11 unidades o más, la persona se puede exponer hasta 3 años de cárcel y $5,000 de multa. ¿Okay? Eso es mayormente lo que establece la ley de pirotecnia. Cabe aclarar también en cuanto a esto, que si usted, ¿verdad?, compra en las megatiendas durante los periodos autorizados en ley, la pirotecnia que es legal, usted debe utilizar esa pirotecnia en esa fecha. O sea, me explico, si usted la compra en los meses de verano, ya antes, ¿verdad?, del 31 de julio, se supone que usted ya haya utilizado toda la pirotecnia, y si usted la compra ahora en la época de Navidad, tiene hasta el 10 de enero para utilizar esa pirotecnia. Okay, fuera de esas dos fechas,
esa pirotecnia que usted compró o la persona compró se convierte en ilegal. Es ilegal. Y se pueden aplicar las penas que yo indiqué anteriormente. Si se lo ocupa fuera de esa fecha, aunque haya sido legal, si se lo ocupan de 1 a 10, sabe que tiene hasta $500 o 6 meses de cárcel, o si se lo ocupa 11 o más, está expuesto a que también se le ponga una multa de $5,000 o hasta 3 años de cárcel. Independientemente haya sido legal, y usted puede venir con un recibo y decir, mira, yo la compré en tal comercio, la compré, ok, pero usted la compró en esa fecha, y la ley establece que debe ser utilizada en esa fecha y no se guarde, ¿verdad?, en su casa o en algún otro lugar para más después. Tiene que utilizarla durante esa fecha. Perfecto. Pregunta que le, si esta pirotecnia, ¿qué edad puede ser trabajada? ¿Menor o tiene que ser persona? Sí, buena pregunta. Miren, teniente, nosotros siempre nos damos la tarea, la División de Explosivos siempre se da la tarea en esta época de Navidad, siempre hacemos una campaña bien agresiva con relación al no uso de la pirotecnia. Uh-huh. Obviamente, ¿verdad?, lo que es la ilegal, pero también al no uso de la pirotecnia que es legal. Claro está, a todo aquel que así lo desea hacer, ¿verdad?, porque la ley lo establece, ¿verdad?, que la quiera comprar, pues así lo puede hacer porque hay una pirotecnia que es legal. Pero nosotros, ¿verdad?, tenemos durante este año, tenemos ahora mismo aquí un brochure, ¿verdad?, con un lema que dice, la paz no explota, ¿ok? La paz no explota. Y ese es el mensaje que nosotros, ¿verdad?, queremos llevar estas Navidades, que no hagan uso de este tipo de pirotecnia. Pero si así lo desea hacer, ¿verdad?, que compre aquel producto que es legal. Y contestando la pregunta suya, ¿verdad?, esta pirotecnia, obviamente, ¿verdad?, y siempre he dicho, no es para el alcance de los menores de edad. Uh-huh. Si usted va a hacer uso de esta pirotecnia que es legal en una actividad, se supone que siempre esté un adulto allí presente. Y que este tipo de artificios no se deje en manos de menores de edad. Independientemente, el hecho de que sea una pirotecnia legal no significa que es una pirotecnia segura. Hay que tomar unas medidas de precaución. ¿Okay? Y en mis años de experiencia que yo he tenido, ¿verdad?, aquí en la División de Explosivos, yo tengo prácticamente ya 20 años aquí en la División de Explosivos y le puedo decir que durante estos 20 años he investigado un sinnúmero de casos de personas heridas, ¿verdad?, consecuencias de la pirotecnia que es ilegal, pero también pirotecnia legal. Hay que tomar unas medidas de seguridad. Lo primero es, ¿verdad?, siempre tiene que haber un adulto. Usted siempre lea las instrucciones cuidadosamente con relación a esto. Si usted va a encender este tipo de pirotecnia, la pirotecnia legal, ¿verdad?, por favor, que sea un lugar abierto, no en lugares cerrados, bajo techo. No encender pirotecnia legal en pasto seco. Usted puede ocasionar un incendio con relación a esto, porque aunque es legal, el caliente que genera al encenderla, esto bota unos destellos, unas luces, ¿verdad?, que pueden ocasionar un incendio también a lo que es pasto seco. Antes de comenzar a encenderlo, usted debería de tener un balde de agua, una manguera cerca, en caso, ¿verdad?, que pudiera ocurrir un incendio con relación a eso, o algún extintor cerca, ¿verdad?, que usted pueda tener. Es importante eso. Si usted enciende alguna pirotecnia, ¿verdad?, la pirotecnia legal, si usted enciende la pirotecnia legal y la misma no funciona, no trate de encenderla de nuevo. Ahí es que entonces vienen los accidentes con relación a eso. Por experiencia, nosotros tuvimos un caso en el área sur, ¿verdad?, de donde un joven compró pirotecnia legal, la misma no la encendió, no funcionó, y cuando este se acerca, que pone la cara y los ojos, ¿verdad?, la misma empieza a salir en ese momento y le ocasionaron heridas en los ojos. El joven tuvo que ser llenado hasta centro médico en San Juan para poder curar las heridas. O sea que hay que tomar unas medidas de seguridad. No trate de encenderla si no funciona. Lo que podemos hacer, ¿verdad?, es echarle agua, neutralizarla por completa, ¿verdad?, y entonces desecharla. Si usted va a almacenar esto en su casa, ¿verdad?, durante el periodo que establece la ley, guárdelo en un lugar seguro donde no esté expuesta a los menores de edad y donde la misma no esté expuesta a lo que es calor, porque la misma obviamente puede ser encendida a consecuencia de algún lugar caliente que esté cerca, ¿verdad? Son algunas de las medidas que nosotros, ¿verdad?, en este caso le sugerimos a las personas de que vaya a hacer algún tipo de uso de lo que es la pirotecnia legal. Y claro está, como usted dice, nosotros los padres somos responsables de la seguridad de nuestros hijos. Yo sé que algunas veces, ¿verdad?, nosotros vamos a actividades de familia y quizás nosotros no llevamos este tipo de productos, pero algún otro familiar sí va a llevar este tipo de productos. Uh-huh. Y quizás los menores o sus hijos, en este caso, ¿verdad?, puedan estar expuestos, o algún familiar pueda entonces acercarle algún tipo de este tipo de pirotecnia, donde entonces puede ocurrir algún tipo de desgracia o accidente, como ha sucedido otras veces. El almacenamiento de esta pirotecnia legal tiene una fecha de expiración, por si yo la guardo en un sitio y el año que viene, pues no usarla en el periodo, y el año que viene la guardo,
crea... Claro, claro, como todo, tanto en la pirotecnia que es legal como en la ilegal. O sea, esto tiene unos cambios de acuerdo al almacenamiento, el ambiente, las temperaturas. O sea, estamos hablando que lo que es la pirotecnia, tanto legal como la ilegal, tiene unos productos químicos que sí sufren unos cambios. Por eso algunas veces vemos, ¿verdad?, que mucha gente que compra pirotecnia, muchas veces no prenden. Exacto. Y se debe a eso, ¿verdad? Como algunas veces personas han ocurrido, ¿verdad? Van a prender algún cheribón o petardo, esto lo encienden y prenden o explotan demasiado rápido y ahí es que ocurre un accidente y es debido a eso, ¿verdad? En cuanto al almacenamiento, a la temperatura y obviamente lo que es la pirotecnia ilegal, ¿verdad? El funcionamiento, nosotros no sabemos, ¿verdad?, con la calidad a la cual fue fabricada ese producto. Muchos de esos países quizás no tienen, ¿verdad?, esas medidas de seguridad como tenemos nosotros, ¿verdad?, acá, en cuanto a la construcción de este tipo de artificio. Correcto. Pues entonces, todo menor que esté bajo la supervisión de un adulto, áreas abiertas, extintor, agua, todas las medidas de seguridad para que no surjan accidentes que lamentar y eso. Correcto, correcto, correcto. Es lamentable, ¿verdad? Nosotros, a pesar de todo, ¿verdad?, todos los años siempre estamos orientando, ¿verdad? Damos unas orientaciones a lo que son escuelas públicas, privadas, iglesias, campamentos, oficinas de gobierno públicas, privadas y demás, ¿verdad? Orientamos, y es lamentable algunas veces, ¿verdad?, como en este caso los agentes de explosivos, los 31 de diciembre, ya 1 de enero, muchos de nuestros compañeros tienen que ir a las salas de los hospitales a investigar casos de personas heridas, a pesar de que, ¿verdad?, de la orientación que se da por medio de televisión, radio, escuelas y otro sinnúmero, ¿verdad?, de lugares. Los compañeros ya a los primeros de enero tienen que estar saliendo a investigar casos de personas heridas con relación a lo que es de la pirotecnia ilegal. Y es lo que yo, ¿verdad?, quería traer aquí. Este producto que ustedes ven aquí mayormente, ¿verdad?, es el famoso cheribón. Es uno de los más usados, ¿verdad?, ahora mismo en la época de Navidad, en este caso la despedida de año. Y muchas personas desconocen cuál es el peligro de este artificio tan pequeño que como nosotros lo vemos por aquí, el famoso cheribón, que es ilegal. Miren, yo he tenido casos, ¿verdad?, y por experiencia propia y por experiencia, ¿verdad?, de los casos que han tenido los compañeros, siempre que vamos a investigar, yo diría que el 99% de las personas que nosotros estamos investigando, ¿verdad?, de las personas heridas, nos indican, cuando vamos a preguntarle qué fue lo que sucedió, siempre nos manifiestan que al momento que ellos encendieron este producto, no le dio tiempo de soltarlo y le detonó en la mano. Y hay algo que la persona desconoce con relación a esto. Como todos sabemos, estos productos vienen de manera ilegal, como viene aquí obviamente lo que es la droga y las armas, ¿verdad? Exacto. Pero este producto, lo que es la cheribón, vienen en unos empaques como estos que ustedes ven aquí. Este es el empaque donde viene el cheribón. Viene en cantidades de 50, de 100, ¿verdad? Y este producto viene, como dice uno, viene por vagones. Yeah. Vienen de esta manera, como ustedes pueden ver. Apretado, así de esta manera. Un ¿qué pasa? Comprimido. Correcto. Un producto o uno de ellos que se abra aquí adentro, ¿qué va a suceder? Va a contaminar a todos los cheribón que se encuentran dentro de esa bolsa. Para entender, como dicen por ahí en la calle, lo que tiene es pólvora, ¿verdad? Pero no es realmente pólvora, se conoce como aluminio en polvo, flash powder. Y estamos hablando que es un aluminio en metal explosivo, uno de los más sensitivos y más peligrosos, que es lo que desconoce la gente en cuanto a esto. ¿Qué pasa? Se abre uno dentro de esta bolsa, contamina a todos los demás, pero los va a contaminar ¿en dónde también? En la mecha, donde usted va a ser encendido. ¿Qué pasa? Este producto llega a la calle, se vende. Las personas que compran esto abren la bolsa y los venden o los regalan individualmente. Individual. La persona que coge este cheribón no va a saber si la bolsa donde venía ese cheribón, que ya estaba contaminada. Okay. Al momento de ser encendida, ya esa mecha está contaminada de lo que es aluminio en polvo. Y como estoy explicando, es uno de los más sensitivos y más rápido, más peligroso. Al momento que encienden, ¿qué va a pasar? No le va a dar la oportunidad a la persona de arrojar el cheribón y le va a detonar en la mano, y esos son los accidentes, ¿verdad?, que se ven mucho en esta época de Navidad, en la despedida de año, con relación a este tipo de artificio de lo que es el cheribón, que obviamente, ¿verdad?, es ilegal, y cabe aclarar, ¿verdad?, que toda persona que llegue a una sala de hospital con relación a una herida de pirotecnia sabe que es compulsorio, donde se va a llamar a la policía de Puerto Rico y va a entrar entonces una investigación, porque usted
estuvo utilizando algo que era ilegal, que no debió haber usado. Entonces, hay muchos incidentes que la meten dentro de botellas, de bloques, de sin número de cosas. Claro, mire, nosotros, ¿verdad?, siempre orientamos. Hay personas curiosas, como he tenido situaciones, ¿verdad? Tuve un casito en el área norte, donde un menor de edad se puso a inventar con este tipo de pirotecnia que es ilegal. Primero que es ilegal, que no debió haber usado, ¿verdad? Pero asimismo se ponen a inventar con este tipo de artificio, a ponerlo ya sea dentro de potes, a vaciarlo, a llenarlo más de pólvora, lo que sea. El menor encendió, ¿verdad?, ese envase, y él mismo le detonó. El menor perdió aproximadamente como 3 dedos de la mano. Okay. Dentro de la investigación, ¿verdad?, se investigó el caso, se llevó lo que es la ayuda juvenil, procuradores de menores, porque entra una investigación criminal con relación a eso. Y cuando estamos hablando de menores, las personas, en este caso los padres, deben saber que va a entrar lo que es el departamento de la familia. También va a hacer su propia investigación. Y dentro de la investigación que entra el departamento de la familia, si yo entiendo que el menor, no hay una seguridad para el menor dentro de su hogar, obviamente sabemos que el departamento de la seguridad tiene la potestad de poder entonces mover los menores de ese hogar. Y eso es un procedimiento que siempre se hace, ¿verdad? Siempre que hay un menor herido, en este caso, como sucedió. En mi caso, pues obviamente el menor perdió los 3 dedos, fue una actividad familiar, unas navidades, y entró en investigación también con los padres. Y es lamentable, ¿verdad?, que algunas veces este tipo de productos son traídos por sus propios familiares, en este caso su papá, su tío, su abuelo, ¿verdad?, que son los que traen este tipo de cosas a las actividades familiares, ¿verdad? En muchos de los casos, algunas veces uno termina erradicándole una negligencia a los papás, porque son los que traen ese tipo de productos, porque algunas veces los menores así mismo lo declaran: mira, no, esto lo trajo mi papá, o lo trajo mi tío, mi abuelo a la actividad, y yo lo utilicé, ¿verdad? Y ahí entonces entra una erradicación, ¿verdad?, en cuanto a lo que es una negligencia de maltrato a menores. Hoy día, ¿verdad?, es lamentable, ¿verdad?, porque tras que ese menor perdió parte de su dedo de sus manos, pero los papás tienen que vivir con el recuerdo cada vez que ven a su hijo, que por culpa mía, no, ¿verdad?, mi hijo no tiene esos 3 dedos de la mano por algo que yo traía a mi casa, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, es fuerte y es doloroso con relación a eso. Muchas personas han llamado al cuartel y me han preguntado, ¿qué hace la policía con eso que ocupan y eso? ¿La usan? ¿Cómo la deshacen? ¿Cómo? Sí, mira, estamos prácticamente a mediados de diciembre. Hasta el momento, la policía de Puerto Rico, lo que es la División de Inteligencia Criminal, Divisiones de Drogas, son las que se dedican a lo que es la investigación y la incautación de este tipo de productos mediante allanamiento, confidencia, que obviamente nos dan, en este caso, a ustedes los ciudadanos, y que agradecemos con relación a eso, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad?, tenemos ahora mismo allí almacenado sobre 250,000 artificios de pirotecnia. Eso es un equivalente a 15,000 libras de pirotecnia, y un valor estimado en la calle de $2,000,000. Muchos de esos productos, ¿verdad?, como saben, eso se almacena, muchos de ellos se decomisan. El gobierno, en este caso, ¿verdad?, muchas veces pues incurre unos gastos porque tiene que obviamente exportar ese tipo de productos hacia otros países, porque en otros países estos productos son legales, ¿verdad? Exacto. Pueden ser utilizados, pero aquí en Puerto Rico no. Pero esto realmente, ¿verdad?, implica lo que es un problema en el sentido, ¿verdad?, de seguridad, y un problema obviamente para el Estado, porque tienen que incurrir unos gastos en cuanto a la decomisación de este tipo de productos. Ah, pues, está diciendo aquí el compañero Santiago, tenemos que tener todas las medidas de seguridad si es que utilizamos esta pirotecnia legal. Vamos a ayudarnos. Si tenemos alguna información, que nos puedan llamar al cuartel aquí del ARA, 897-2020, para cualquier información, ya sea con pirotecnia, con talleres de clandestinos, de mecánica, si sabe de algún maltrato de envejecientes, personas adultas mayores que tenemos por ahí. Hemos tenido como 8 investigaciones, hemos radicado 2 a nivel tribunal, ¿no? Uno no pudo pagar la fianza y está ingresado en una institución correccional. También queremos hacerle ver por ahí que la División de Drogas y Narcóticos está haciendo allanamientos en el área del área, ha dado positivo en varios allanamientos. Tenemos por ahí la unidad de vehículos hurtados en patrullaje preventivo. Tenemos la División de Vehículos Hurtados y Tránsito verificando los malvetes vencidos. Si usted no ha sacado su malvete, tenemos un sistema
digitalizado en esas patrullas que le da un hit y van a haber una intervención con ustedes. Y cuando el agente interventor le solicita la documentación, favor entregarla, porque si no está entrando en un procedimiento de obstrucción a la justicia y va entonces a entrar en gastos legales y un procedimiento legal, y se le va a hacer en esta época navideña difícil para entonces trabajar y disfrutar de esto navideña. Pues Santiago, lleva entonces 20 y pico años Llevo en la Policía de Puerto Rico, voy para 29 años, y de esos 29 años llevo aproximadamente 20 años aquí en la División de Explosivos. Perfecto, mira qué bueno, qué bueno. Pues entonces tiene ese brochure que dijiste ahí referente a... El mensaje de esta Navidad es la paz no explota. ¿Verdad? Llevando el mensaje aquí al pueblo de Puerto Rico. Yo siempre he dicho que las mejores Navidades y las Navidades más largas se pasan aquí, en Puerto Rico. Tratemos de disfrutar de aquello que nos ofrece este país, lo que es la música, la comida, el juego, ese abrazo familiar, ¿verdad? Y tratemos de no utilizar este tipo de productos dentro de una actividad familiar. Tratemos de evitar algún tipo de desgracia o personas heridas, ¿verdad? O de empañar alguna actividad tan bonita como es la época de Navidad. Y sobre todo, miren, nosotros en nuestro vecindario siempre va a haber una persona, ¿verdad? Como usted estaba recalcando, personas envejecientes, uh-huh, que este tipo de ruido, ¿verdad?, les afecta tanto a ellos, ¿verdad? Quizás no son como personas jóvenes, ¿verdad?, donde puedan asimilar este tipo de ruido. A ellos les afecta mucho lo que es la pirotecnia. Pacientes, personas con autismo, donde no pueden asimilar tampoco. Yo he escuchado declaraciones de padres que donde es un calvario las Navidades, bregando con sus hijos con autismo, donde tienen que encerrarlo un cuarto, ponerle un tipo de audífono, o ellos prácticamente al escuchar este tipo de ruido se autolesionan completamente, ¿verdad? Personas que son militares, donde muchas de esas personas tienen un estrés postraumático también. Exacto, y este sí, tipo de ruido los afecta. Nuestras mascotas también, el perrito de la casa, el gatito de la casa. Hemos visto en las redes sociales algunas veces cómo las personas ponen videos y fotos de estas mascotas, cómo sufren. Muchos han muerto a consecuencia de eso. De hecho, un can de la policía murió en años anteriores a consecuencia de la pirotecnia, un can de la policía. Y yo personalmente, como yo tengo mi mascota, y ya yo temprano durante el día, yo estoy, mira, metiendo una pastillita, tratando de sedarlo para que él pueda pasar ese día, ¿verdad?, y no se vaya afectado. Así que seamos empáticos con este tipo de personas también durante estas Navidades. Correcto. También hay que orientar a esas personas que son dueños de mascotas, lleven su mascota a su veterinario para que le dé su medicamento, para que así poder pasar esas 24 horas, porque de ese 31 de diciembre, para que ese perrito pueda pasarla bien, y esos nervios que le dan esos animales, que algunos brincan velas, se le van de las casas, y vienen buscando sus perros que llevan días perdidos. Y muchos niños tienen mascotas que no duermen. Eso es así. Y eso. Pues se nos ha acabado lamentablemente el tiempo. Gracias por asistir a un programa. Bueno, gracias a usted por la invitación. Aquí estamos siempre para orientarlo y aclarar las dudas que tengamos en cuanto a lo que es este tema de la pirotecnia. Pues perfecto. Pues gracias a todos por sintonizar un programa de la Policía de Informe por aquí todos los martes a las 3 de la tarde. Y que pasen muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Acabas de escuchar un programa más de La Policía Te Informa por Radio Grito, el medio que te lleva. Esto fue un servicio público de esta radioemisora. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.